pasado ya durante los días. En 1977 fallece el rey del rock, Elvis Presley. Es por eso que nosotros hoy día queremos comentar detalles de algunos artistas que han tomado, ¿verdad?, toda la trayectoria, toda la historia y toda la vida que enmarca, ¿cierto?, este rey del rock, y lo hacen vivir en parte su cotidiano y en parte de sus vidas, ¿verdad? Está con nosotros hoy día Manuel Romero, quien es director nacional del Club de Amigos de Elvis en Chile. ¿Cómo estás, Manuel? Es súper bueno que hoy día puedas estar con nosotros para contarnos todos los detalles de todo este club, ¿verdad? Club de Amigos. Queremos saber hace cuánto tiempo que aproximadamente ya están convocados para disfrutar de todas estas cosas tan bonitas que tienen en relación a Elvis. Bueno, primero saludar a los amigos de TVU, agradecer la invitación y nada, súper contento. Se conmemoró un nuevo año de la partida de Elvis, el 45 aniversario. No pudimos estar este año en Memphis, pero sí hemos tenido la suerte de estar ahí. Pero ya has tenido la suerte de estar. ¿Por qué no nos cuentas detalles de esa experiencia? La verdad es que es una experiencia bastante fuerte para un fanático de Elvis como yo. Pueden ver aquí en la mesa una ínfima parte de mi colección y la verdad es que estar ahí es una sensación bastante especial. El corazón. Vamos a hablar de ese momento en Memphis, pero antes me gustaría que me partas contando por qué esa conexión con Elvis, hace cuánto tiempo que tienes justamente esta, ¿cómo se puede decir esta pasión? Mira, la pasión nace hace aproximadamente unos 27 años atrás. 27 años atrás. No tanto, ya. Comparativamente a gente que vivió la época. A mí no me tocó vivir la época, nací el 73. Ya. Y fue de a poquitito, me empecé a interesar por la música, las canciones, la inspiración que tenía Elvis para sus canciones. La vida y obra que hacía era muy solidario, entonces cada cosita que me fue interiorizando me iba trayendo un poquito más. Obviamente partí comprándome un CD por ahí. Y ¿cuál fue el primero? ¿Lo tienes? No lo tengo acá, traje muy poquito la verdad. Son más de 500 CDs que tengo, entonces el primero, después el segundo, el tercero, un vinilo y así a llegar a una gran colección que la disfruto, la comparto semana a semana con los amigos del club. Cuéntame cuántas personas hoy día forman parte de este club y cuáles son las actividades que van realizando y que obviamente realizaron hace días atrás con este nuevo aniversario de su fallecimiento. Bueno, nuestro club, que es el único club de amigos de Elvis que hay en Chile, hace bastantes actividades durante el año. Tenemos reuniones nacionales que van cambiando de ciudad, generalmente en verano. Ahora la pandemia nos frenó un poco, pero la última fue en Illapel. Tenemos el Elvis Fest Chile, como pueden ver aquí en la polera, que es el único festival de tributos a Elvis Presley que hay en Sudamérica. Y este año vamos por la quinta edición. Así que nos tiene bastante contento eso, que ya los ojos de otros países están puestos acá solamente por este festival, que reúne a 6 tributos al del rey. Entiendo que vamos a tener contacto con uno por ahí, una sorpresita. Aquí lo tenemos ya en vivo y en directo, vía Zoom, porque la magia de las comunicaciones, la magia de la modernidad que nos permite en esta pandemia encontrar algo positivo de lo que hemos ido rescatando. Y hoy tenemos a Sam Marquin, quien es tributo a Elvis, está con nosotros vía Zoom. ¿Cómo estás? Qué gusto que puedas estar a esta hora de la tarde con nosotros. Hola, Connie, ¿cómo están? ¿Cómo están ustedes? Saludos a Manuel Romero, nuestro presidente, que está allá con ustedes contándole todo esto, de qué se trata este Elvis Fest. Me encanta tu personificación. Por favor, parte contándonos hace cuánto tiempo que tributas y que te caracterizas como este gran ídolo para ustedes y para tanta gente alrededor del mundo. Aproximadamente 7 años. Siete años son los que ya estoy haciendo este tributo. Decimos tributo porque la verdad es que lo hacemos con mucho cariño. La idea no es hacer una personificación que llegue a ridiculizar al artista, todo lo contrario. Si bien usamos las ropas que usaba Elvis, los lentes que usaba Elvis, pero mantenemos nuestras personalidades, nuestras voces, y tratamos de hacer algo muy bonito que llegue al corazón de la gente. Y fíjate que en eso es lo que hacemos con el Club de Amigos de Elvis en Chile, en esta quinta versión, como te contaba Manuel Romero, de un festival espectacular que tenemos para todos los chilenos. Cuéntanos detalles del festival, aprovecha, para que la gente también pueda disfrutar de todo este proceso que vienen realizando también. Bueno, el festival, este festival, como ya contaba Manuel,
Esta es nuestra quinta versión. Partimos haciéndolo en algunos teatros en Santiago, ¿cierto? Después tuvimos el tema de la pandemia, quisimos mantener este festival y lo hicimos de manera remota, online. Y al año siguiente, que fue el año pasado, pudimos salir un poco de esto, pero no retomar en el asunto de los teatros, sino que más bien nos fuimos a buscar locales donde se hace música en vivo, y de esa forma llegamos a La Serena. Pub El Tablón fue quien nos recibió el año pasado y estuvimos con toda la gente de La Serena. La verdad que fue un evento maravilloso. ¿Cómo fue esa posibilidad de lo virtual dentro de este estilo de festivales que claramente se disfruta mucho más con la energía del público, de la gente? Bueno, la verdad de las cosas es que la manera virtual, como tú lo dices, nunca va a ser lo mismo, pero sí lo vamos a hacer para no interrumpir este proceso, claro, y adecuar lo que se está viviendo en ese minuto de hacerlo de forma remota. Pero afortunadamente ya el año pasado, como te digo, tuvimos la posibilidad de hacerlo en un local nocturno en que queda en La Serena. Y este año volvemos a otro local. Ahí lo estamos viendo, mira qué impresionante poder analizar estas imágenes en vivo y en directo para la comunidad del contenido en este festival donde te vemos absolutamente personificado. Para la próxima vienes al estudio, ¿eh? Te queremos aquí presente. Vamos entonces. Rodrigo viaja, te lo aseguro. Lo invitamos para alguna próxima instancia donde recordemos a Elvis, ¿o no? Quería también conocer detalles, Manuel, de todas estas cosas que hoy día tenemos acá en el estudio. Aprovechemos de mostrar un poquito. Claro. Sí, lo que de la cámara. Curiosear. Mira, traje de todo un poquito. ¿Eh? Tenemos desde, para los más antiguos, discos de vinilo que están al lado tuyo, Connie. Uh-huh. Cassette. Aquí están. VHS. Estos son los discos de vinilo, ¿verdad? Revistas de la época, por ejemplo. Algunas chilenas y otras extranjeras. Los clásicos, los papás de nosotros seguramente van a identificar estas revistas que son muy bonitas. Mira, ¿cómo las fuiste? Recorriendo persas. Sí, descubriendo. Cachureos por ahí. ¿Descubrías, por ejemplo, en persas, como dices tú? ¿En qué otros lugares podrías ibas encontrando? Porque estos son tesoritos. Son pequeños tesoros, bastantes regalos. Wow. También. Mira, acá les quiero mostrar un libro que lo firmó la hija de Elvis Presley, Priscila. Es una firma bastante rápida porque la verdad la encontré en Graceland y tuvo la gentileza de poder firmar esto. Envié una foto a la producción, no sé si la van a poder mostrar. También con la mujer de Elvis, con Priscila, la hija Lisa Marie. Algunos libros de gente que pudo convivir con Elvis. Ahí estás con la estrella. Ahí estoy en el Hollywood, en el Paseo de las Estrellas. ¿Cómo ha sido el poder estar ahí? Por ejemplo, tú mismo me hablabas de Memphis. Cuéntanos detalles de esos viajes y cómo es que lo lograbas preparar, ¿cierto? Y producir para poder ir. Ahí está la foto con la mujer de Elvis, la ex mujer, Priscila Presley, que vino a Chile. Así que ahí por ahí pude cumplir el sueño de conocerla y de retratarte una foto con ella. Mira, son muy pocos los chilenos que tienen la suerte de haber podido estar con la mujer y con la hija a la vez. Porque no son muy dóciles de tratar ni claro, de acercarse a los fans. Las fotos son de lejos, pero en esta ocasión me pude tomar la foto con ella bien y que te dejen una firma ahí, que no, para un fanático, un coleccionista, tiene ¿cuál importancia. Mira esa foto. Ahí estoy con un amigo, Guillermo, estamos detrás de ella y esa foto salió publicada no, en la página oficial de Lisa Marie Presley. ¿Qué me dicen ustedes? La publicaron ellos. Y ahí eso estoy sí con, que es pasión, ¿eh? Mira, esa foto estoy con Rodrigo, con San Martín, cuando él viajó a Nashville. Como buen chileno, como valiente que es mi amigo, dijo voy a competir con los gringos a Nashville, a la tierra de Elvis. Y fue a competir este hombre. Oh, ya, pero por favor, Sam Mark King, cuéntanos detalles de eso. ¿Cómo es que te motivaste y cómo fue esa experiencia? Oye, Connie, mira, fue una experiencia, la verdad, es que muy bonita. El año 2018 fue que se me ocurrió postular. Ahí está con la hija, ojo, entre paréntesis. Ahí está la hija. Exacto. Sí, ahí cuéntame, ¿cómo fue la postulación? Mira, primero que nada, interiorizarse de lo que pasaba en Estados Unidos, de que habían varios festivales, ¿cierto? Y empezar a escribirle a los organizadores de estos festivales para poder postular. Y dentro de eso, tuve la suerte de quedar dentro de los 20 asistentes y enseguida, llegando la fecha, viajar a Estados Unidos y representar a mi país en una
de las competencias más importantes que hay, porque la verdad es que en Estados Unidos se hacen muchos festivales al año. Claro. Hay muchos, o sea, si aquí en Chile tenemos, no sé, Manuel, ayúdame tú, tenemos ¿cuántos tributos de Elvis? ¿Unos 20? No, y poco 20, más. Cerca de 40, 50, obviamente de distinto nivel, porque hay profesionales 100% y otros que son amateur, pero también hacen un homenaje importante. Pero imagina, en Estados Unidos hay, yo diría que hay miles de personas que se personifican y hacen estos tributos a Elvis Presley, tanto así que ya los han categorizado y hacen diferentes festivales que finalmente tienen paso a una final que se hace en Memphis. Así que es maravilloso. Yo la verdad las cosas tuve la oportunidad de participar allí, sacar una muy linda experiencia, notas en el diario, la verdad es que me reconocieron como de hecho fui el primer chileno en participar en una competencia en Estados Unidos. Es que imagínate lo que tiene que ser eso, bueno, para nosotros el poder saber que hoy día estamos justamente contigo, teniendo ese reconocimiento. ¿Qué es para ti también en toda tu historia? ¿Qué significa para ti haber sido reconocido el primer chileno? Mira, maravilloso, porque es algo que la verdad de las cosas que además de ser una linda experiencia, sentó un precedente. Después de eso ya tenemos varios tributos chilenos que han ido a participar, como es el caso de Pedro Ortiz, ¿cierto? Un gran tributo nacional que también es amigo del Club de Amigos de Elvis en Chile. Y también tenemos el caso, por ejemplo, de Ángel Zapata, que él ya no solamente ha estado en uno, Ángel lleva más de 15 campeonatos en Estados Unidos. O sea, él de verdad que se ha dedicado a eso. Y este año Ángel también está en el Elvis Fest. Viene llegando, de hecho, esta semana llegó, andaba en el Week, Elvis Week, y va a estar presente también con nosotros. Así como también hay otros fantásticos, como por ejemplo el Sargento Presley, que también va a estar presente en esta famoso él, porque él es el que canta con el orfeón de Carabineros. Él es, claro, de verdad, es carabinero y además es Elvis. Manuel, que de tus tesoros, de todo este camino y de todo este tiempo, siendo el director nacional del Club de Amigos, ¿qué es lo que más rescatas o qué es lo que salvarías si tuvieses que, no sé, irte a algún lugar? Esa es la pregunta más difícil que me han hecho en mi vida, porque lo he pensado muchas veces. ¿Verdad? ¿Y nunca te la habían hecho? O sea, sí, pero ¿qué hago? Porque en caso, claro, de un incendio, por ejemplo, ya, a ver, que ya, sería tres, terrible. Ya, te la voy a hacer más simple. Tres elementos y tres historias. Yo creo que... Tres elementos, tres fotos y tres historias. Yo creo que rescataría uno, entre todos los vinilos, ¿ya? Uno que está por aquí, que es una primera edición. Anda a mostrar. ¿Lo podemos ver? Dejémoslos, a ver. Anda prestándome las cosas con las que nos vamos a quedar. Mira, este es una segunda prensada, pero de la primera edición, es de la época. Aquí puedes leer un poco de qué año es y el tipo de la RCA Black Label, ¿verdad? 1958, Second Pressing. En la segunda prensada, o sea, cuando hacían 1000 discos, por ejemplo, era la primera prensada, después una segunda, que era de la primera edición, digamos, pero la segunda, los segundos 1000 discos que prensaban. Este corresponde a esa tirada de discos, entonces es el más antiguo que tengo en mi colección. Maravilloso. Dentro de, no sé, 200 más. ¿Y cómo lo conseguiste este? Me lo encargué a Estados Unidos. Ya. Sí. ¿El segundo? La baqueta firmada por DJ Fontana, que fue el baterista de Elvis por 14 años. Wow. No la traje, pero no aquí importa, tengo... tenemos la foto. Tengo la foto y tengo aquí otro libro que me firmó DJ Fontana. Y tengo la baqueta puesta en un baquetero especial con muchas más baquetas de... Maravilloso. De artistas. ¿Y el tercero? Y el tercero, fíjate que lo pensaría mucho porque no sabría. Esas dos cosas son... Yo creo que las fotografías firmadas por la hija y la esposa... que está aquí y está en un marco grande con fotos. Sam McKean, ¿tu momento más especial dentro de toda esta historia? ¿Dos momentos más especiales? ¿O dos historias más especiales? Mira, la verdad de las cosas que creo que el viaje a Nashville fue, diría, uno de los momentos maravillosos que he vivido en mi carrera. Y también, fíjate, un viaje que hicimos también junto con Manuel a Buenos Aires, Argentina, a participar
de un show, espectáculo que fue 100% a beneficio de unos muchachos de un merendero que hay allá en Buenos Aires, La Porteña se llaman. Ya. Fue una cosa maravillosa, porque la verdad de las cosas es que yo jamás me esperé que Manuel nos acompañara en este viaje, totalmente pagándose todo su viaje, ¿cierto? Estuvimos allá y la verdad es que el cariño de la gente por lo que nosotros fuimos a hacer allá fue impresionante. De verdad que los argentinos son gente realmente maravillosa al momento de entregarle cariño a un artista. Excelente. Nos gustaría hoy día poder disfrutar también de tu voz. ¿Podríamos así, de manera improvisada, cantar alguna de las canciones, de los temas más icónicos, representativos de Elvis? ¿Qué te parece? Nosotros podemos bailar acá. Claramente. A capela. A capela, claro, por supuesto. Aquí en la comunidad del contenido, en vivo y en directo, bueno, San Martín. A todos los amigos que están escuchando esta noche, algo de el rey Elvis Presley. Are you lonesome tonight? Do you miss me tonight? I'm sorry we drifted apart. Does your memory strange to the bright summer day when I kiss you and call you sweetheart? Parece como está por ahí. Estamos haciendo. ¡Wow! Maravilloso, Manuel. Hay que verlo en vivo, este hombre. Queremos reconocer entonces todo lo que se viene para este año y obviamente el último show y el último encuentro que van a tener, ¿cierto? Prontamente, para invitar a la gente. Sí, yo quiero invitar a la gente el 8 de octubre en la ciudad de San Javier. Se viene la quinta edición del Elvis Fest Chile. Como les dije hace un rato, el único festival de tributos a Elvis que hay en Sudamérica. Así que vamos a tener a 6 tributos en el escenario, en un local que se llama Bar Alabar, muy precioso el lugar. Y esos tributos son, aparte de Rodrigo, como les decía, está Sargento Presley, está Danny Presley, Ángel Zapata, Ferfer John. Rodrigo, ayúdame con el último porque no lo tengo a mano y me voy a acordar. La cosa es que invitamos a la gente a Agustín. A Agustín Reyes de Peñaflor. Son 6 tributos muy talentosos y los que vayan van a ver un show de lujo, de lo mejor que pueden ver, sin mentir, acá en Chile y en Sudamérica. Tenemos los ojos puestos de muchos países acá en Chile porque nos envidian un poco, obviamente hablando del mundo Elvis, nos envidian por lo que podemos hacer acá, por la magia, por la energía que le ponemos a las cosas, que lo quieren copiar. Así que tenemos postulaciones de Argentina, de México. Y la pandemia todavía no nos permite abrir las puertas y decir, muchachos, vengan. Por ahora solamente chilenos, pero por ahí podría transformarse en algún minuto en un gran evento, así como lo hacen en Estados Unidos, en Nashville, en Las Vegas, en Memphis. Ojalá que Chile sea una plaza así de este circuito. Así va a ser, un aplauso para ustedes, chiquillos. Oye, quiero hacer un experimento. ¿Nos podemos ir cantando el coro de You Were Always On My Mind, los tres? Para ir con un pedacito de esa canción. 1, 2, 3... You were always. Tú, dale tú y nosotros te seguimos. You were always on my mind. You were always on my mind. Vámonos. Quite as often as I could have. Little things I should have said and done. I just never took the time. Maybe I didn't hold you all those lonely, lonely times. And I guess I never told you I'm so happy that you're mine. If I made you feel second best, girl, I'm so sorry I was blind.